Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Toque de Rock. Así es. De este martes. Martes. Así es, 19. Y bueno, los saludos, amigo Max León. Y Andrés Araujo, bienvenidos. Y bueno, pues es ni más ni menos que The Police. Ahora sí que llegó la policía a RC Multimedios. Espero que les guste. Un recorrido tremendo de esta banda. Ellos iniciaron pues a fines de los 70s, cuando estaba todo el movimiento punk en Inglaterra. Y lógico, bueno, pues ya pasó a Estados Unidos. Y también pues dio paso esta banda al principio de los 80s, cuando empezó la onda de New Wave, New ¿no? Wave. Entonces es un recorrido que vamos a tener con la policía aquí en RC Multimedios. Pues vamos a escuchar a The Police y esta canción que se llama Roxanne. Aquí estuvo Roxanne, ¿no? Así es, y bueno, pues esta canción viene en el disco Outlandos de Amor de 1978, que bueno, fue su primer trabajo y que pues comentan que esta canción cuando salió pues no tuvo mayor repercusión, pero que con el tiempo se ha convertido en un clásico, incluso ha salido por ahí en algunas películas, que es realmente extraordinaria y que se llama Can't Stand Losing You. Estamos iniciando este recorrido por la videografía de Police, que estamos viendo aquí la portada. Pues la que vamos a seguir ahorita viendo, de su disco Regatta di Black, salió en el año del 79, 1979, y este pues también otra rola muy conocida de ellos, es Message in the Bottle. Me before I fall in.
Bueno, pues ahí está. Fíjate que, bueno, eso los iba a comentar desde el principio, la importancia de este grupo de Police, y que salió de todo el montón de los grupos punk, la música punk, o sea, sí le gustaba, pero también dice, me limita a lo que yo quiero hacer. Claro. ¿No? Con tres acordes, pues no, es puedo hacer más, ¿no? Y por eso dijo, nos retiramos del punk y mezclaron este tipo de música. Que en ese rock, tiempo mezclar reggae, rock con reggae. También. Reggae y jazz, otra, pues, fue increíble, ¿no? Así bueno, es. Pues lo estamos apreciando, ¿no? En estos videos, ¿no? Haciendo aquí a The Police y esta del mismo, bueno, del primer disco que presentamos, vamos a ver So Lonely. Parte de la música de ¿cómo se llama? De Police, ¿no? Así es, estos videos, pues que en esa época todavía no se tenía tan claro el concepto de lo que sería un videoclip. Y se llama Don't Stand So Close To Me. Young teacher, the subject of schoolgirl fantasy. She wants him so badly, knows what she wants to be. Inside her there's longing, this girl's an open page. Bookmarking, she's so close now, this girl is half his age. Don't stand so. Es cuando inicia Radio Éxitos, de las primeras estaciones que ponían música en inglés, ¿no? Todas las demás eran música mexicana, música instrumental, sí. En FM, ¿no? ¿Te acuerdas que había una estación nada más? Exacto, nada más una, sí. Y que pues toda era Ray Conniff, Paul Muriel. Las grandes bandas, ¿no? Y que bueno, y esta canción precisamente pues sale en el álbum en 1980, y pues a nivel mundial es todo un hit, y en Oaxaca pues afortunadamente sí la pudimos escuchar. Ajá. Unos meses después de su lanzamiento, pero realmente sí fue muy interesante, muy interesante cómo pegó esa canción. Sí, y todo el mundo, y como decías tú, la escuchábamos a cada rato en la radio, por lo mismo de que pues tenía un ritmo pegajoso, y principalmente el título de la canción, que es muy difícil de pronunciar, ¿no? Espero que lo haga bien y que no me equivoque. Y pues vamos a ver a The Police interpretando Di Du Do Du a De Da Da Da. Vamos a escucharlo. Extraordinarias,
Pero bueno, esta es la de 1981 y vamos a escuchar Every Little Thing She Does Is Magic. Viendo y apreciando la música de Police. Bueno, vamos a escuchar también de este disco Ghost in the Machine esta canción que se llama Spirits in the Material World. There is no political solution. Y les presentamos el video oficial de Every Breath You Take. I'll be watching you.